Y también estamos aquí promocionando la exhibición de Beatriz Limón, que se llama Rostros Indígenas de Baja California. Esa me encantó, vi unas piezas solamente, una de las pocas fotografías. Está increíble. Están increíbles, hermosas, y qué bonita manera de celebrar a esas personas indígenas de Baja California. Las imágenes son en blanco y negro y muestran la vida cotidiana de estos grupos indígenas allá de Baja California. Entonces, queremos invitarlos. Y Mari, tenemos una sorpresa mañana. Ayer platicamos con nuestro cónsul mexicano, Roberto Rodríguez, y él va a estar allí mañana a las 7 para dar la bienvenida a toda persona que atienda la exhibición. Entonces, pues, la exhibición de Rostros Indígenas de Baja California y también la de Celebrando Nuestra Cultura. Y adicionalmente, o sea, traigo otro que viene cargado el día de hoy. Traigo mucha información, María. A ver, también vamos a contar con la presencia de Tradiciones Dance Company. Fascinante. Fascinante, dirigido por mi buen amigo José Soto. Van a estar ahí bailando bailes tradicionales de Jalisco. Para todas las personas de Jalisco que quieran ver su cultura, vayan a LAC mañana. Y también relacionado con la exhibición de Beatriz, van a hacer bailes de Baja California. Y a las 8 tenemos un grupo de mariachis, 8 chamaquitos, que se llama Mariachi Juvenil Mi Tierra, pero es algo exquisito ver a 20 niños cantando y tocando el violín y el guitarrón y cantando sus rancheras. Entonces, por favor, acompáñenos mañana a las 6 de la tarde allá en el Centro de Arte y Cultura Latino, ALAC, como decimos en inglés, que estamos en la segunda calle y la Adams. Y estas son las oportunidades para nosotros, padres de familia, que tenemos a nuestros hijos que no están tan conectados con nuestra cultura y tradiciones mexicanas, sobre todo los que venimos de México, ¿verdad? O en otras culturas también de Latinoamérica, el participar en esos eventos que, si no me equivoco, es gratuito. Es gratuito. El propósito es de promocionar y preservar, que es una palabra que casi no se escucha, pero tenemos preservar. Que preservar esos aspectos de nuestra cultura. Entonces, mañana véngase a echarle ganas a la cultura y a aprender y a cantar y a pensar. Todo eso me fascina. Yo bailé los bailes tradicionales o folclóricos desde kinder hasta la preparatoria. No, mira, me acuerdo de todos los pasos, mira, pero a lo mejor le he hecho unos dos ahí con ellos. Nos vamos a una pausa y regresamos para platicar con Greg Fresques de PIR y, por supuesto, nuestras amigas de Paz Arizona, Promise Arizona, que nos trae muchísima información que usted debe de aprovechar. Periodismo con propósito aquí en la 1190. Regresamos en breve con Mari Rábago. El encontrar un agente de bienes raíces con el que te puedas identificar y entienda tus necesidades no es algo al azar. Por ello, no dejes a la suerte la compra más importante de tu vida. Hola, soy Ana Bayardo, agente de bienes raíces, orgullosa de haber ayudado a cientos de familias a hacer el sueño realidad de ser dueños de su propia casa. Recuerda, si tu casa quieres comprar, a Ana tienes que llamar 602-488-0990 y las llaves de tu casa te voy a entregar. 602-488-0990. 0990 602-488-0990. Este es mi secreto para lucir una piel tersa y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, tersa y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Mari Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo $69.95 utilizando el código CMR. Visita marirábago.com para más detalles. Migrante. Soy Enrique Mañón y te invito a que sintonices Cultura Migrante, un espacio de difusión cultural y un lugar de encuentro entre diferentes puntos de vista. Cultura Migrante nos incluye a todos, porque todos hacemos y formamos parte de la cultura migrante. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por la onda 1190 AM. Cultura Migrante, Cultura Migrante, Migrante. Me gusta la mañana, me gustas tú. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios, soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548.
Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tiene seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277. Mountain Park Health Center, 602-243-7277. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Title Loans and Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Title Loan and Services. 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Title Loan and Services, es la solución. Llame 480-395-8674. Hola amigos, les saluda Anabel Castro Thompson de Hospice Adavali, invitándolos para que nos acompañe el martes a la 1 de la tarde aquí por la 1190. Como siempre, estaremos hablando de los servicios que ofrece Hospice Adavali, cuidado en casa, cómo hacer que el paciente se sienta cómodo con el apoyo de nuestro equipo en casa. Además, orientamos a la familia a sobrellevar una situación difícil. Acompáñenos los martes a la 1 p.m. aquí por la 1190. Los esperamos. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros y le dijimos, tenemos un poquito de todo como capirotada el día de hoy, pero información muy importante para usted, así que vaya alistando bien su orejita porque están ya con nosotros nuestras amigas de Paz Arizona, Promise Arizona, que traen información importante para usted que todavía no se han parado bajo DACA, que no ha terminado su escuela preparatoria, no tiene su equivalente en certificado y sobre todo, ¿qué le parece recibir asistencia económica para ir a tomar clases de inglés y clases de preparatoria también para que tenga su equivalente? Y por si fuera poco de pilón, le van a dar una tableta electrónica para que no tenga excusa de no tomar sus clases. Mientras tanto, agradecemos a varios de nuestros patrocinadores el día de hoy. Ana Vallardo, agente de Bienes Raíces, que le mandamos un saludote, ya nos está jalando la oreja, ya nos escucha, pero fielmente de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, llámele, ella está más que lista para atenderle en sus necesidades de ir en busca de una casa. Este fin de semana festivo quizás sea la mejor inversión que puede hacer en tiempo. Llámele al 602-488-0990, 602-488-0990. Nuestros amigos de Mountain Park Health Centers con 8 ubicaciones ya en el Valle cuidando de su salud y la de los suyos. Recuerde que no requiere de seguro médico para que le atiendan. Si usted no tiene documentos, tampoco es un problema. Llámeles al 602-243-7277. 602
243-7277 y usted tiene derechos después de un accidente sin importar su estatus migratorio con nuestros amigos de Zanesla. Dos ubicaciones en Phoenix, dos ubicaciones en Tucson. Llámeles al 602-999-9999, 602-999-9999. Y como se lo dijimos al inicio de este programa, también nos acompaña Greg Frescas, quien viene, vaya la redundancia, acompañando a Marcelino Quiñones el día de hoy de ALAC. Él viene representando a PIR, o bien Phoenix International Raceway. ¿Qué está pasando? Porque no todo el tiempo hay las carreras de NASCAR, pero ustedes no paran. Cuéntanos, Greg. No, solamente dos veces cada año, en marzo y ahora en noviembre. La vuelta de la esquina. Sí, y estamos haciendo preparaciones para esta carrera. Y para nosotros es una, pues van a ser muy importantes, porque van a correr el Daniel Suárez, es el mexicano de la Monterrey, México, y él está corriendo en dos carreras en viernes y sábado. En el NASCAR Xfinity Series, y él fue el ganador del NASCAR Mexico Series a la carrera del año pasado. Exacto. Y por eso es una carrera muy importante para nuestras comunidades hispanos. Importante también lo que está haciendo a través del liderazgo tuyo también, Greg, dentro de PIR, el acercarte a la comunidad latina. Sí. Lo que es NASCAR, el deporte de NASCAR, no era tan popular entre los latinos, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero dándole este enfoque de cómo tanto y tanto hispano se está agregando a la lista, no solamente en cuestión de los corredores o choferes, no sé cuál es el término correcto, pero también todo el equipo que hay detrás de cada corredor tiene muchísimos hispanos, y ahí es donde está la presencia de nuestra comunidad, como también dentro de las gradas de los aficionados. Sí, de los patrocinadores, la gente que viene a las carreras, los pilotos, los ingenieros, hay muchos latinos en el deporte, y en años pasados fue un deporte solamente para los gringos, pero ahora estás cambiando. Lo dijiste tú, ¿no? Que luego me tiran con tomates y huevos y todo. Los gringos son los anglosajones, los americanos, estadounidenses, como usted le llame. Y luego nos van a empezar también a revertir. Nos van a regañar. Me van a decir rábano en vez de rábago, y bueno, de ahí empezamos, ¿verdad? Pues interesante, te agradecemos mucho la visita. ¿Algún mensaje especial que tengas para la comunidad de por qué deben de acercarse a PIR? Pues una invitación para todos para venir a las carreras en noviembre, el 14 y 15 de noviembre. O sea, una invitación porque van a ser bien padrísimo. Padre, y bueno, y nos consta porque con Mari Rábago ha sido ya parte de estas carreras en dos años consecutivos. Gracias por hacernos parte también de este evento para nuestra comunidad. Marcelino, ¿quieres cerrar de alguna manera con broche de oro una vez más la invitación, así en resumidas cuentas, por decirlo de alguna forma? Tenemos una oportunidad mañana de estar en el centro de Phoenix y celebrar a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra gente, a nuestra música. Entonces, por favor, como dijo Mari, anímense, saquen a sus hijos a que se expresen y a que entiendan qué bonita es nuestra cultura aquí en Phoenix. Y vengan a saludar al cónsul mexicano. Estoy seguro que él estaría muy contento de conocer a mexicanos y a latinos que ubican aquí en el centro de Phoenix. Entonces, mañana a las 6 de la tarde en el Centro de Arte y Cultura Latino en Arizona, ALAC, que estamos en la segunda calle y la Adams, es completamente gratis. Vénganse a saludarnos y a cantar con nosotros. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy con Mari Rábago, Marcelino Quiñones de ALAC y también a Greg Fresques de PIR. Gracias por estar con nosotros, que la pasen bonito y feliz fin de semana, ¿eh? Se me portan bien, si no nos invitan. Gracias, Mari. Gracias, hasta Mari. La próxima. Y ahora sí, aquellas personas que nos están sintonizando, mucha atención, nos están sintonizando vía Ustream en este momento. Si nos mandan un recado, las primeras dos personas que respondan esta pregunta. Uno, ¿cuál es el eslogan de Con Mari Rábago? ¿Cuál es el eslogan de Con Mari Rábago? Escríbalo en un mensaje en nuestra sintonía de Ustream. Se lleva un par de boletos para ver a Alejandra Guzmán, cortesía de Ríos Entertainment, y esto será en el Celebrity Theater este 5 de septiembre, el próximo sábado. En este momento, la primera persona que nos diga cuál es el eslogan de Con Mari Rábago, lo escribe en un mensaje en nuestro Ustream, se lleva este par de boletos. El segundo par de boletos se lo vamos a dar a la persona que nos diga qué aniversario se está aproximando de Con Mari Rábago. Tiene que escribirlo también dentro de nuestro Ustream. Si usted no está sintonizando, córrale a su Facebook, a su Twitter, busque el link, presiónele y puede usted ganarse estos dos pares de boletos cortesías de Ríos Entertainment. Así que ya lo sabe, Alejandra Guzmán presentándose este próximo sábado 5 de septiembre en Celebrity Theater. Y le damos la bienvenida a nuestras amigas de Promise Arizona, de Promesa Arizona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos esa bienvenida calurosa a Alicia Contreras, Administrative Relief Coordinator. Tradúceme eso, a ver.
sería una coordinadora de... De... I don't know, administrative. Administrativa. Administrativa. Ahí nos quedamos. Perfecto. Ahora sí estamos conformes tú y yo. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Perla Salgado. Ella es una interna. Quiere decir que está apoyando, asesorando también de alguna manera a Promise Arizona. Gracias, chicas, por estar con nosotros, por ser tan pacientes, pero traen información muy importante. Platíquenos de este nuevo proyecto, programa que tiene Promise Arizona en su compromiso de ayudar a nuestra comunidad. Antes de empezar, una cosa, estoy aprendiendo español y yo espero como yo, la gente tenga la fuerza y el valor para aprender otro idioma ahorita, ¿ok? Es muy importante para la gente. Felicidades, Alicia, por tener ese valor de venir a hablar ante un micrófono en un idioma que no es tu fuerza, que no es tu principal idioma, te comunicas mejor en inglés, pero es lo mismo que queremos motivar a nuestros radioescuchas en este momento para que se animen, se atrevan a aprender inglés, porque no hay excusa y ustedes vienen a darnos precisamente el ejemplo con este programa del cual nos van a hablar, ¿exacto? Así que felicidades de antemano. Gracias. Ok, ¿qué es English Innovations? English Innovations es una clase para aprender inglés. Y este programa es muy importante ahorita porque solamente son 6 estados que van a empezar este programa en septiembre. Y es importante que este programa tenga un éxito, que sea éxito. ¿Okay? Exacto. Es porque es un programa piloto, por decirlo de alguna manera. Sí, eso. Y también es para ayudar a la gente que necesita ayuda con DACA y DAPA y alguien que quieren aprender inglés. En forma de usando clase en la escuela y también usando los compañeros, voluntarios y también usando tabletas para hacer la tarea en forma de un juego. Pues yo no sé quién te dijo a ti que no hablabas bien español. Excelente tu español. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a invitarle a usted que está en sintonía que nos llame al 602-759-1910 con preguntas para nuestras invitadas de Promise Arizona, Promise Arizona, quienes nos acompañan hablándonos de este nuevo proyecto para que usted aprenda inglés, para que usted obtenga su certificado equivalente de secundaria y preparatoria y de esta manera pueda salir adelante bajo DACA. Acompáñenos al regresar de la pausa. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Todo Arizona está en Contacto Total, el programa preferido por la comunidad hispana. Un programa serio, muy profesional y un programa con corazón. Todos los segmentos me fascinan, me gustan. Porque es divertido, nos dan consejos. Escuchar a Gabriel y escuchar a Dianita es algo maravilloso aquí en esta ciudad. Si necesitas algo, Contacto Total. Un periodismo valiente, honesto. No, a mí me ha cambiado la vida. Gracias a todos ustedes, cumplimos 9 años al aire y vamos rumbo a los 10. Contacto Total, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tiene seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277 Mountain Park Health Center, 602-243-7277.
Hola amigos de la 1190 AM. Les saluda Life Coach Aracelis González de McCain, presidenta fundadora de Latinos Creciendo, del Grupo Mujeres de Éxito Internacional y de la revista Mujeres Empresarias de Arizona. Yo les invito a que nos escuchen todos los martes de 4 a 5 de la tarde en el show Mujeres Empresarias de Arizona by Latinos Creciendo. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la Onda 1190. ¡Te esperamos! El encontrar un agente de bienes raíces con el que te puedas identificar y entienda tus necesidades no es algo al azar. Por ello, no dejes a la suerte la compra más importante de tu vida. Hola, soy Ana Vallardo, agente de bienes raíces, orgullosa de haber ayudado a cientos de familias a hacer el sueño realidad de ser dueños de su propia casa. Recuerda, si tu casa quieres comprar, a Ana tienes que llamar 602-488-0990 y las llaves de tu casa te voy a entregar. 602-488-0990. 0990-602-488-0990. Hemos comenzado una nueva etapa entrando al séptimo año de su programa favorito y líder de la radio en español, Mujeres Únicas, conducido por la amiga de todos ustedes, Estela Paulini, quien junto a una gran profesional como Rosa Macías, les traeremos el acontecer de la noticia, entrevistas únicas, segmentos de salud, finanzas, consejos de nutrición y belleza, eventos comunitarios y grandes concursos. Mujeres Únicas, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en la 1190. Y recuerde, usted es nuestro invitado de lujo. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos Hoy Title Loans and Multiservices cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito. No se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos Hoy Title Loans and Services. 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos Hoy Title Loan and Services es la solución. Llame 480-395-8674. Este es mi secreto para lucir una piel tersa y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, tersa y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Mari Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo $69.95 utilizando el código CMR. Visita marirábago.com para más detalles. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Y recuerde, en este momento, usted visite cualquiera de mis páginas de Facebook o de Twitter. Busque el link del Ustream, donde estamos en vivo a través del internet en este momento con Mari Rábago. Y díganos ahí la primera pregunta, si se quiere llevar un par de boletos para ver a Alejandra Guzmán en el Celebrity Theater este sábado 5 de septiembre, cortesía de Ríos Entertainment. ¿Cuál es el eslogan de Con Mari Rábago? Y la segunda pregunta es, ¿qué aniversario se aproxima para nuestro proyecto de periodismo? Ay, casi les decía el eslogan, así que ahí lo saben, está muy fácil. Busque usted el link
presiónelo y denos un comentario, un mensaje con su nombre, de cuál es el eslogan de Con Mari Rábago. Y segundo, ¿qué aniversario se está aproximando muy facilito y se lleva cada una de las dos personas que nos responda eso correctamente? Un par de boletos cortesía de Rigo Entertainment o Ríos Entertainment para que usted vaya a ver directamente a Alejandra Guzmán este sábado 5 de septiembre en Celebrity Theater. Ahora sí, regresamos a nuestra conversación más que interesante con las chicas de Promise Arizona o Promesa Arizona. Platícanos un poquito, Perla, ¿cómo funciona este sistema? Hay mucha gente ya interesada en registrarse para aprender inglés, para poder agarrar su equivalente, el certificado de diploma de preparatoria, y sobre todo que con estos requisitos se pueden amparar bajo DACA. Platícame de esto. Antes que nada, muchas gracias por tenernos aquí. Un poquito sobre el programa. Este programa fue fundado por la Fundación de Gates y entonces fue diseñado específicamente para gente que aplica para DACA. Ajá, exacto. Acércate más al micrófono para escucharte. Entonces, nosotros estamos buscando a esa gente que no ha aplicado por alguna razón o que necesite aprender inglés para continuar con su educación y para mejorar su vida. Entonces, estas clases van a empezar en el mes de septiembre, el 14 de septiembre. Perfecto. El 14 de septiembre está a la vuelta de la esquina. ¿Y después? Uh-huh. A ver, cuéntanos, ¿qué más pasa? Van a durar 11 semanas. 11 semanas van a acabar alrededor de diciembre 4. Perfecto. Uh-huh. ¿Y luego? Sí. ¿Qué más? Queremos toda la sopa. Sí, pónganlas todas en la mesa para que nuestra uh-huh. gente se emocione y se interese por estas clases, que no solamente van a mejorar sus oportunidades para obtener el amparo de DACA, pero también para buscar mejores trabajos, conociendo el idioma, hablando el idioma, uh-huh. teniendo un equivalente o certificado también de lo que es el certificado de preparatoria, pues nos abre muchas puertas. Tú lo sabes, Perla. Sí, 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 exactamente. Precisamente el domingo pasado tuvimos una orientación. Le explicamos a la gente un poquito más información de lo que estamos haciendo ahorita y les tomamos un cuestionario para saber su nivel de comprensión del idioma de inglés. Entonces, para entrar a la clase, eso es lo que se necesita realmente. Venir con nosotros y tomar ese cuestionario. Son solo 10 preguntas para saber su nivel de comprensión. Perfecto. Y ahora, Alicia, mucha gente se está preguntando, bueno, pues primero, ¿cuánto cuesta este programa para poder tomar estas clases? Y segundo, los horarios, ¿dónde son? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Dónde voy a tomar estas clases? Todas las clases son gratis. Y los horarios de clase son, los estudiantes necesitan hacer 7.5 horas de clase, de estudiar en el colegio de South Mountain Community College. También van a tener acceso a los colegios comunitarios del condado Maricopa también. Me están escuchando, señores, señoras, es la oportunidad que estaban esperando. ¿Y qué más hay en esto? En esto, personas necesitan también hacer 2.5 horas de tarea cada semana con en forma de juego usando las tabletas, ¿ok? Y también los estudiantes van a estudiar en grupos pequeños en la clase con los voluntarios también. Es importante. O sea que va a haber ayuda, va a haber asesoría o tutoría, como se le dice. Sí, exacto. Eso. Y también es importante que estudiantes no faltan clase, porque no pueden aprender si faltan clase, ¿ok? ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Cómo se puede comunicar nuestra gente con ustedes? ¿Cómo se registra? ¿Cuál es el proceso para registrarse? Nos dijiste que lo único que se requiere es venir a hacer este cuestionario de 10 preguntas para saber en qué nivel están, qué tanto necesitan para aprender inglés, o bien qué tipo de clases pueden tomar bajo GED o el GED. ¿No es así, Perla? Sí. Y también nos gustaría, si hay alguien que es DACA, nos gustaría que viniera con nosotros para ayudarles en este proceso, porque también queremos simultáneamente ayudarles con lo de su aplicación, si es que todavía no han aplicado. Perfecto. Entonces, tienen todas esas posibilidades. Usted puede no solamente inscribirse para clases de aprender inglés, para clases para terminar su educación de preparatoria o agarrar el equivalente de GED o GED, como se le dice en inglés. Se le da una tableta, va a tener acceso a tomar clases dentro de los colegios comunitarios
del condado Maricopa. Y por si fuera poco, todo es gratis. Señores, ¿qué están esperando? La opción está aquí, la oportunidad está aquí. Simplemente usted tiene que tomar acción. Programas como estos, que son pilotos, quiere decir que se están poniendo a prueba a ver si la gente los aprovecha, si toma ventaja de esta ayuda que se les está dando para seguir sufragando, sustentando estos programas económicamente, que ahorita ya nos dirán de dónde vienen los fondos, para que usted pueda mejorar. Una, tener el amparo de DACA. Ustedes a través de Promesa Arizona les van a ayudar de cómo usted puede ampararse bajo DACA, y sobre todo para hacerlo, entre los requisitos de este amparo de DACA, tiene que estar estudiando rumbo a lo que es el GED, equivalente de preparatoria, o bien estar en clases de preparatoria actualmente, uh-huh, y saber inglés. Así que de esta manera, con estas herramientas, a usted se le va a abrir las puertas. ¿Cuáles son los beneficios de saber inglés y tener el amparo de DACA, según tú, Alicia? ¿Cuáles son los beneficios de tener, de saber inglés y de tener un equivalente de preparatoria? ¿Qué puertas abren en el ámbito laboral? Trabajo buena y otras que pagan más. Y también cuando necesita su aplicación de DACA, pueden ir, porque personas necesitan, sabe inglés para eso. Y muchos. Ayuda, mucho más. Ahora, yeah, nos están preguntando fuera del aire en las llamadas si hay una edad límite para poder tomar estas clases o para poder tomar ventaja de este programa piloto. ¿Tienes que tener cierta edad o no importa la edad que tenga? Realmente no importa la edad. Sí nos gustaría que hubiera un gran porcentaje de gente que es DACA, entonces serían menos de 34, pero también estamos aceptando gente que aplica para DAPA. Residentes, en el futuro, ciudadanos. Uh-huh. Ajá. Entonces, cualquier persona que quiera aprender inglés, sí, puede registrarse. Si usted no tiene su equivalente a un certificado de preparatoria, también puede registrarse. Lo importante aquí es que nosotros como comunidad, si requiere de estos servicios, aproveche, ¿no es así? Y la pregunta del millón también nos dice María, que nos acaba de llamar vía telefónica. ¿Cuál es el número para comunicarse con ustedes para que la gente se pueda registrar? Esto es importante porque me imagino que tiene que haber algún tipo de cupo limitado, así que vamos a invitarle a que usted llame a este número. ¿Cuál es, Perla? 602-288-3663. Una vez más. 602-288-3663. ¿Y cómo se llama el programa? Se llama English Innovations. English Innovations. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Al regresar le vamos a decir quiénes han ganado este par de boletos, dos pares de boletos para ir a ver a Alejandra Guzmán. Gracias a estar en sintonía de Con Mari Rábago, de saber cuál es nuestro eslogan, qué aniversario se aproxima y sobre todo de vernos a través de la magia del internet de Ustream. Regresamos en breve aquí en la 1190. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas: medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además, ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas, servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tiene seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277. Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país.
Soy Paul Arder de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el Servicio de Inmigración. Hasta entonces. El encontrar un agente de bienes raíces con el que te puedas identificar y entienda tus necesidades no es algo al azar. Por ello, no dejes a la suerte la compra más importante de tu vida. Hola, soy Ana Vallardo, agente de bienes raíces, orgullosa de haber ayudado a cientos de familias a hacer el sueño realidad de ser dueños de su propia casa. Recuerda, si tu casa quieres comprar, a Ana tienes que llamar 602-488-0990 y las llaves de tu casa te voy a entregar. 602-488-0990. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista, cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista, un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista, no se lo debe perder. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Title Loans and Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Title Loans and Services, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Title Loan and Services, es la solución. Llame 480-395-8674. Este es mi secreto para lucir una piel tersa y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, tersa y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Mari Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo $69.95 utilizando el código CMR. Visita marirábago.com para más detalles. Gracias por continuar con nosotros y agradecemos a nuestros patrocinadores, entre ellos Ana Vallardo, agente de bienes raíces. Llámela al 602-488-0990. Mountain Park Health Centers, con 8 ubicaciones en el Valle, cuidando de su salud y de los suyos, al 602-243-7277. Y por supuesto también Zane's Law, con 2 ubicaciones en Phoenix, 2 en Tucson, porque usted sabe que tiene derechos después de un accidente, sin importar su estatus migratorio. Llámeles al 602-999-9999, 602-999-9999. Y ya tenemos a los ganadores de este par de boletos. Son 2 pares de boletos, un par para cada persona. Quienes nos respondieron, una persona en Facebook y otra en Ustream, fueron los primeros en responder. El eslogan de Con Mari Rábago, periodismo con propósito. Felicitamos en este momento
a nuestra amiga, a ver cómo se llama, aquí lo tenemos. Ella es Eva González Otero. Felicidades, se lleva un par de boletos para ver a Alejandra Guzmán, cortesía de Ríos Entertainment. Esto va a ser el 5 de septiembre en Celebrity Theater. Alejandra Guzmán, felicidades. Eva González Otero, se lleva usted este primer par de boletos. Y el segundo ganador que nos visitó en Ustream, también le damos las felicitaciones, es Leo Salgado. Él dijo que el segundo aniversario se aproxima el 18 de octubre en Desert Sky Mall, así que vaya haciendo, por supuesto, también lo que es su cita para celebrar con nosotros en grande nuestro segundo aniversario. Felicidades a ambos. Cada uno de ellos se lleva un par de boletos para ver Alejandra Guzmán, cortesía de Ríos Entertainment en Celebrity Theater este 5 de septiembre, el día sábado, aquí en nuestro valle. Continuamos ahora con la conversación que tenemos. Mucho interés, gracias a usted que se ha estado comunicando vía telefónica y a través de los medios sociales. Lo que queremos es que aprovechen este programa. ¿Cómo se llama, Chicas de Paz Arizona, nuevamente el programa, por si no estaba escuchando a la gente y va sintonizándonos? English Innovations. English Innovations. ¿Y en qué consiste English Innovations, Alicia? English Innovations es un programa para ayudar a la gente que necesita ayuda con DACA para aplicar, y también con personas que necesitan ayuda para aprender inglés. Es en forma de 11 semanas de clase hacia el colegio, y también cada semana estudiantes necesita hacer 7.5 horas de escuela, de estudiar. También necesita hacer 2.5 horas de tarea usando las tabletas. Se les va a dar una tableta electrónica gratis. Gratis para usar en la clase. Para usar en la clase, y es totalmente gratis también la clase, tanto de inglés como de las clases que tienen que tomar para GED, que es el equivalente a un certificado o diploma de preparatoria. La pregunta del millón: ¿dónde se pueden registrar y quiénes se pueden registrar para participar en este programa también, Perla? En este momento, nosotros tenemos cupo de 60 personas. 60 personas, que se llena rápidamente. Sí, se llena rápido. Entonces, realmente ahorita solo necesitamos gente que aplique para DACA. Pero va a continuar, este programa va a continuar. Y no se preocupen, si no aplican para este, pueden seguir igual contactarse con nosotros en nuestra oficina o en nuestro número que les dimos para tenerlos en la lista de espera. Muy importante. ¿Y el número nuevamente cuál es? 602-288-3663. Además de estos servicios, de este programa de English Innovations, Paz Arizona, Promise Arizona, obviamente tiene una gran variedad de servicios para nuestra comunidad. Hasta el próximo evento también, Alicia, ¿nos quieres hablar sobre esto? Sí. Ok, van a tener evento 19 de septiembre, ahí hasta Santa Catalina de Serena, RE/MAX Office, 6427 Sur Central Avenue, ahí en Phoenix, y las horas son a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, y van a dar información de este programa, también otros programas que te ofrece Promesa para ayudar a la gente que quiere de voluntarios, y también voy a registrar personas para aplicar a DACA en un mes más. So. Muy importante el hecho de que usted vaya a este evento, que más que nada va a ser información sobre lo que es DACA, la ciudadanía, y por supuesto también DAPA. Sabemos que todavía no está en efecto, que no se está aplicando, pero sí se recomienda a la gente que se vaya preparando. ¿De qué manera se pueden ir preparando, Perla? Tomando esta clase, aprendiendo inglés, porque esa es una de las... ¿De los requisitos? De los requisitos, sí. No nada más para aplicar, pero también para su vida, para que continúen y no se sientan estancados. Entonces, es importante que empiecen a colectar sus documentos. Para que vayan a ir recopilando toda la información y para saber usted qué documentos requiere, qué pruebas va a requerir, qué exámenes se les piden, qué información, pues simplemente visite, sea parte de este próximo evento a llevarse a cabo en Santa Catalina de Siena, en el 6427 al sur de la Avenida Central. Va a ser el sábado 19 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la palabra clave en todo esto es que el evento, la información, la asistencia que ustedes van a estar dando ahí es...
Gratis. Y me encanta todo lo gratis. Me encanta regalar también lo que no es mío, obviamente. El número para información muy importante, que nuestra gente se memorice, anote el número de Paz Arizona, de Promise Arizona, para que puedan de alguna manera poder contactarse. Sabemos que mucha gente o está manejando en este momento, o está en el lugar de trabajo, no puede hacer una llamada en estos instantes, pero sí quieren más información sobre el programa, no solamente English Innovations, pero también toda la asistencia adicional que ofrece Paz Arizona o Promise Arizona. El número es 602-288-3663. ¿Otra vez? 602-288-3663. Importante. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos de los cuales hablan las personas que se acercan a ustedes? ¿Por qué no han solicitado DACA? Sabemos que en el estado pues hay miles de jóvenes que califican y aún no se han animado a solicitar. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos o excusas, por llamarlos de alguna manera, que les dicen a ustedes por el cual no lo han hecho? Uno de los problemas más grandes es de que no pudieron entrar a la preparatoria, a la high school. Entonces, hay personas que no pudieron educarse, no tuvieron ese recurso y entonces tuvieron que entrar a trabajar y se quedaron un poquito atrás. Entonces, por eso no tienen el requisito del estudio para poder aplicar. Y es uno de los requisitos. Si no ha estudiado, si registra y empieza a tomar clases para obtener su equivalente preparatoria, ya le cuenta. De esa manera pueden ellos aplicar para DACA, ¿correcto? Sí. Por si no les quedaba claro, señores, pues queremos agradecer infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Alicia Contreras y Perla Salgado representando ambas a lo que es Paz Arizona, Promise Arizona, con esta información tan importante de English Innovation, un programa en el cual usted va a poder aprender inglés, tomar clases en colegios comunitarios, a tener acceso a una tableta electrónica, todo gratis también, clases para obtener su GED o equivalente a preparatoria. Llámeles al 602-288-3663. Una vez más, 602-288-3663. Muchísimas gracias, Perla y Alicia, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Que la pasen bonito. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde que esto fue con Mari Rábago, aquí en la 1190 Periodismo con Propósito. Nos vemos, si Dios no lo permite, el día de mañana, puntualmente de 10 a 11 de la mañana.